¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo Skate Plaza en Urnieta que acaban de hacer y bueno, todavía está vallado, pero nos hemos colado. Todavía no lo hagáis, pero aquí estamos. Un nuevo skatepark exótico, árboles, sol, todo mola. Vamos a explicar zona por zona cómo es el skatepark, ya que es un skatepark diferente, no he visto ninguno así. Y mola bastante porque es todo street, tal como a mí me gusta. Como he dicho, árboles tal, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, así que vamos a explicarlos. Vamos con mi módulo favorito, que es el rail. En este caso es cuadrado, a mí me molaría más si fuese redondo, pero bueno, no está mal. Un rail largo, bajito, como veis. Y luego justo aquí al lado tenemos un cajón de mármol. Todos los cajones que están aquí son de piedra, bueno, he dicho mármol, pero no tengo ni idea, no soy... ¿Cómo se dice? Granito. ¿Es granito, tú crees? Yo creo que sí. No sé. Es algún tipo de piedra. Y bueno, aquí se puede enlazar 50 a lo que sea o tal. Bueno, se pueden hacer diferentes trucos, pero a mí me molaría mucho más si hubiesen puesto este rail aquí, porque aquí con el planito este tal sería más juguetón y sobre todo para skaters sería mejor. Pero bueno, no nos vamos a quejar porque el módulo mola bastante. Aquí tenemos otro cajoncito, también liso liso, que mola bastante. Y luego aquí otro. Este yo creo que es el spot como más rudo de todos. Bueno, como veis, por esta entrada al menos es una chorradita. Pero bueno, mola para skate sobre todo, en mi caso por lo menos. Yo creo que me divertiría más en skate porque todo es muy chilling, muy fácil de hacer. Y luego por esta parte el cajón es un pelín más alto y ya, bueno, se complica más el asunto. Unas escaleritas y como os digo, hay muchos árboles y hay ramas por todos los lados. Como os digo, los árboles, pues sí, molan, dan sombra y se agradece, pero es verdad que luego dejan mucha rama y eso a scooters nos molesta y a skaters ya flipas lo que nos molesta. Y luego aparte tenemos esta barandilla que no es parte del skatepark, pero yo creo que se puede hacer tanto por aquí como entrando aquí. Lo único malo que tiene unas muescas que ya los lijaremos en algún momento. Más cajones, cajones por todos los lados. Y hay muchas pirámides también, muchos pirámides. Aquí no sé, se podrían hacer buenos combos, se me ocurren bastantes cosas, pero bueno, por ahora no puedo patinar, así que esto se lo dejo a Ibai. Ahora Ibai va a patinar un ratillo y ya veré sus clips. Aquí tenemos la pirámide más guapa que he visto nunca. Si vienes de ahí, casi no tienes ni que saltar porque esto está un pelín más alto que esta parte. Si vienes de ahí rápido, no tienes ni que saltar. Pum, lo pasas y ya está. Todo muy exótico. Por esta parte ya tienes que saltar un poquito, pero sigue siendo una tontería. Ahora lo probamos. Aquí hay otra pirámide de estas que, bueno, en este caso es a escala miniatura, que casi casi es mejor para hacer un finger skate. Pero bueno, también lo probaremos. Y aquí está una zona de líneas. Aquí hay un pequeño gap. Este marmolillo, pues no sé para qué lo han puesto, porque grindar esto es un poco absurdo. Pero bueno, da igual. Luego aquí un plano con un bordillito así bajito. Esto sí, el bordillo este es muy redondeado. No sé hasta qué punto tirará bien, porque esto a la que se come un poco, no sé. Pero por ahora, cuando esté nuevo, mola. Luego ya, pues aquí para terminar la línea, tenemos una barandilla de flat, esta vez sí, redonda, pero esto lo tendrían que haber puesto ahí, en mi opinión al menos. Luego tenemos esta rampa, que mola, pero... ¡Mira! ¡Que no puedo subir! Hay un handicap. Esta rampa mola mucho, pero claro, aquí al otro lado hay un vacío, así que si nos pasamos de listos, pues nos podemos matar. Pero si no, el planito mola, la verdad. Aquí, Spiderman, tú. Bastante alto, pero algo haremos, ¿no? Y sin duda, la mejor fuente del mundo. Un cajoncito y una fuente. Todavía no hace, pero mola un montón. Y luego, no sé si os habéis fijado o no, pero aquí tenemos un parque para perros. Porque, bueno, aquí hay una fuente. Todo está vallado y me imagino que ahí abre una puertita para meterle a los perros. Así que por esa parte también, un 10.
Además, tenemos los mejores bancos del mundo. ¿Qué más queremos? Ignorando los consejos médicos, voy a hacer unos tricks para vosotros, así que quiero mínimo 10.000 likes. ¡Pau! Colega el banco, tío. No me escucha. Sí que se me escucha, tío. He dicho ahora que eres se escucha. Un manco. Ahora se escucha porque tengo el micro. ¡Eres tengo un manco! El poder. ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Guau! ¡No tiran nada! ¡Toma! Dejamos de hacer las chorradas porque si no me voy a matar. Que le dé Ibai. Que le dé Ibai. Le toca. Como veis, me queda poco de la lesión, pero todavía no puedo patinar. Así que relax y de mientras, ¿qué tal si hacemos un pequeño preguntas y respuestas? Me ponéis cualquier pregunta que queráis y en el siguiente vídeo voy respondiéndolas. Mientras iba a encerrar el skatepark, aprovecho para deciros que estoy súper agradecido por el apoyo que me estáis dando en el canal. Todos los días me están llegando mensajes de wow, que he aprendido tal truco por tu tutorial, wow, yo he aprendido esto por esto, esto tal. Así que bueno, mil gracias por todo, os lo agradezco. Ya sabéis, suscribiros y pronto tendréis muchos más tutoriales. Qué épico, ¿no? Pues claro. Bueno, se acaba el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, ya sabes, comparte con quien quieras y comenta lo que te dé la gana. Aquí te dejo la lista de los tutoriales que ya sé que os gusta un montón, algún vídeo que os recomiendo YouTube y obviamente suscríbete. Bueno, ¿qué te ha parecido este vídeo? Ya sabes, suscríbete si te ha gustado, dale a like, comparte quien quieras. Joder. Dale otra. Vale, va. Bueno, se acaba el vídeo. Si te ha gustado, no jode. Es más complicado de lo que parece. Bueno, se acaba el vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, ya sabes, comparte con quien quieras y comenta lo que te dé la gana. Aquí te dejo. No. Vale, lo recorto y fuera. Aquí te dejo. Aquí te dejo el vídeo que quieras, los tutoriales que. Puta mierda. Aquí te dejo el vídeo anterior. Vale. Aquí te dejo la lista de los tutoriales que ya sé que os gusta un montón. Algún vídeo que os recomiendo YouTube. Y obviamente suscríbete. Y patina que no contamina.